Bienvenidos a El Amor que Vale. Este es ese maravilloso tiempo del año que llamamos Navidad. Mi corazón está latiendo con anticipación a lo que Dios va a llevar a cabo en, por medio y con nosotros en esta Navidad. Hoy quiero que usted nos acompañe en esta nueva serie de mensajes que iniciamos. El título del mensaje, Cristo, el Señor. ¿Recuerda lo que el ángel dijo? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Lo conoce usted como Señor? Acompáñenos. Pienso que si usted me fuera a decir, Adrián, le voy a cortar la lengua. Y antes de que le corte la lengua, si tiene algo que le gustaría decir, recuerde que solo puede decir una frase. ¿Sabe lo que creo que me gustaría decir? Jesucristo es Señor. Esto es lo que pienso que querría decir. Si tuviera solo una frase que pudiera hablar el resto de mi vida, esta sería que Jesucristo es E-N-O-R Señor. Por favor, leamos Lucas 2, comenzando en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. En este pasaje observamos dos cosas. Primero, vemos la provisión de la Navidad. Y después vemos la profesión de Navidad. ¿Cuál es la provisión de la Navidad? Un Salvador. Un Salvador. Bien se ha dicho, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios hubiera enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios hubiera enviado un actor. Pero nuestra mayor necesidad era la salvación y el perdón. Y Dios envió un Salvador. Esta es la provisión de Navidad. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero ahora escuche la profesión de Navidad, que es Cristo, el Señor. ¿Me permite hacerle hoy dos preguntas muy personales? Afirme con su cabeza. Gracias. Bien, la primera pregunta que deseo hacerle hoy es, ¿cree usted en su señorío? Ahora me atrevo a decir que la mayoría de la gente respondería, sí, sí, yo creo en su señorío. Y no creo que tendríamos mucha discusión sobre este tema en este lugar. Por ello, prosigo con la segunda pregunta. ¿Lo ha coronado usted como señor? No conteste sin pensarlo, sin tener cuidado. ¿Lo ha coronado usted, Señor? Quiero decir, ¿es Él Señor de todo lo que usted es? ¿De todo lo que tiene? ¿De todo lo que hace? ¿Lo es? ¿Lo está pensando? No deje que esto pase desapercibido. ¿Es Él el Señor de su lengua? ¿Es Él el Señor de sus pensamientos? ¿Es Él el Señor de su tiempo? ¿Es Él el Señor de su carácter? Es Él el Señor de su tesoro. Él es un Salvador, pero ese Salvador es Cristo, el Señor. Es una cosa cantar, corona a tu Salvador, dulzura celestial, corona a tu Salvador. Y es algo totalmente diferente vivirlo. ¿De acuerdo? Usted dirá, sí, pastor, creo que Él es Señor. Sí, pastor, he coronado a Cristo de la Navidad, Señor, Cristo el Señor. ¿Me permite hacerle una tercera pregunta? ¿Confiesa gustosamente, libremente, abiertamente
a Cristo como el Señor. Escuche el versículo 10. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios quiere que este mensaje se conozca alrededor del mundo. Ahora, déjeme agregar al hablar del Señorío de Jesús que esto es lo que separa a la muchedumbre en Navidad. Cualquiera se pone sentimental con un bebé. Es decir, el bebito nacido en un pesebre. Usted puede tomar a un ateo y este se pondrá sentimental con el dulce niñito Jesús. No es esto de lo que hablo. Gloria a Dios, que Él fue el dulce niñito Jesús, pero la Biblia dice: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y la misma muchedumbre insegura que estará alrededor del pesebre, en unos pocos días estará entonando borracha canciones de Año Nuevo. Ellos no creen que Jesús es el Señor. Brennan Grounds escribió: es asombroso por ello considerar lo que los seguidores de un cierto destituido, desempleado, indigente carpintero hicieron. Tomaron el título supremo de su cultura y se lo asignaron a su líder ignominioso, quien había muerto en vergüenza como un criminal condenado sobre una cruz romana. Fueron por todos lados desafiando el señorío de César a fin de proclamar el señorío de su desacreditado señor. Hicieron esto a riesgo de muerte y la posibilidad de martirio. Leemos en Hechos capítulo 2, versículos 36, la predicación de los apóstoles: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta Navidad puede decirlo, sintiéndolo de corazón. Amor tan grande, sin igual, exige mi vida, mi alma, mi ser. Quiero recordarle que cuando usted dice esto, no es Cristo y usted nunca agrega algo a Jesús. Él es el alfa y el omega. Esto significa que Él es el principio y el fin. Nunca es Cristo y es siempre Cristo o. Cristo o César, Cristo o el yo, Cristo o el mundo. Él debe ser primero, Él debe ser único. Él no quiere un lugar en su vida, Él no quiere prominencia en su vida. Él merece y exige preeminencia en su vida. Él es Señor. Ahora las preguntas se ponen un poco más difíciles. Ante todo, ¿cree usted en su señorío? Sí, creo. ¿Lo ha coronado Señor de su vida? Oh, sí, lo he hecho, pastor. Bien, ¿está profesando abiertamente y públicamente a Cristo como su Señor a cualquier costo? Leí recientemente sobre un joven abogado que fue llamado al servicio militar. Él tuvo que abandonar su profesión de derecho. Y él tuvo que rematar sus muebles de oficina, y él puso un letrero que decía: todo debe irse, incluyéndome a mí. ¿Ha hecho usted esto? Ten, Señor, me entrego a mí mismo. ¿Es todo lo que puedo hacer? Cuando comienza a confesar a Cristo, honestamente, abiertamente, públicamente, gustosamente y valientemente, deseo decirle cinco cosas que esto hará. ¿De acuerdo? Cosas que radicalmente, dramáticamente cambiarán su vida y harán que cuente para Dios. No solo usted dice: creo que Él es Señor. No solo dice: lo he coronado como Señor. Más lo confieso a Él como Señor. La primera cosa que esto hará es sellar su salvación. Esto sellará su salvación. Amigo, si no está dispuesto a abierta, pública y gustosamente confesar a Cristo como Señor, no trate de convencerme de que es salvo. Usted puede engañarse a sí mismo, pero la Biblia dice muy claro y simple en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Esto literalmente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Algunos sentados hoy aquí se llaman a sí mismos salvos, pero nunca lo han hecho público. Nunca abierta y públicamente han confesado ante la gente que Jesucristo es su Señor. Hablaba con un joven predicador en mi estudio la semana pasada y él me contaba de algo que había leído en un libro. Cómo una persona había tomado lo que Jesús dijo al ladrón moribundo y lo hizo más real, cambiándolo al lenguaje de hoy. Y este joven estaba predicando en un culto carcelario y decidió usarlo. Entonces le dijo a esos presos, cuando Jesucristo estaba en aquella cruz, había un criminal al lado de él. Y por supuesto, él estaba hablándole a criminales. Y ese criminal se volvió a Jesús, deseando misericordia, y le dijo a Jesús, cuando llegues a tu reino, recomiéndame bien. Así lo puso él en el lenguaje actual. Y Jesús, volteándose hacia él, dijo, considera lo hecho. Cuando llegues a tu reino, recomiéndame bien. Y Jesús le respondió, considera lo hecho. Este joven predicador me contó que cuando dijo esto, esos presos comenzaron a aplaudir. Comenzaron a aplaudir porque cada uno de ellos se veía a sí mismo sin esperanza. Amigo, cuando usted clama a Jesús y le dice, Señor, sálvame, Señor, acuérdate de mí, Él dirá, considéralo hecho. Considéralo hecho. Es salvación por gracia por medio de la fe. Él lo salva inmediatamente y totalmente. Pero amigo, si usted no está entregado a su señorío, Él no lo va a salvar. El difunto doctor Vance Havner dijo que la salvación no es una fila de cafetería donde pedimos, deme un poco de salvación, pero no, señorío, gracias. Él es el Señor Jesucristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Sabía usted que se le llama Salvador solo 24 veces en el Nuevo Testamento? Más se le llama Señor 433 veces. Ahora, ¿qué sucede cuando confesamos a Cristo como Señor? Número uno, simplemente sella su salvación. Le diré qué otra cosa hace. Silencia a Satanás. ¿Cuánto espera Satanás que usted no aprenda a confesar y a creer que Cristo es el Señor? ¿Cuál es la confesión de la iglesia del Nuevo Testamento? Jesucristo es Señor. Anote este versículo al margen. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra de nuestro testimonio? Aquella misma frase que dije, que sería mi última frase, si tan solo pudiera hablar una frase más, y esta es, Jesucristo es Señor. Oh, querido amigo, Satanás se aterroriza con el testimonio. Satanás es conquistado por la confesión. Cuando toma el nombre de Jesucristo, gustosamente, valientemente, y se lo echa en cara a Satanás, estas palabras lo acobardan. Jesucristo es Señor. He luchado con demonios, lo he hecho. No amo mucho de ello, pero he estado sobre mis rodillas. He estado en contienda con demonios y gente poseída por demonios. Y he llegado a ver tan claramente, tan obviamente, el poder de esta declaración, que Jesucristo es Señor. Sentado hoy en nuestra congregación, está uno de los mejores jugadores de fútbol americano de este siglo, John Brownlee. Pero él es mejor cristiano que lo que fue jugador de fútbol. John se salvó, y se salvó bien salvado. Estuve con John poco después de su salvación. Fui a un juego de fútbol de la universidad. Apenas si lo conocía y él no sabía quién era yo. Lo vi en la entrada, creo que era la entrada 4, y le hablé. Quise motivar a este bebé en Cristo para que con valentía diera la cara por Jesús. Entonces llegaron 4 hombres, como de la edad de John, y me pareció ver 4 botellas de licor. El juego ni siquiera había comenzado y ellos ya venían encendidos. Y lo llamaron, ¡Bramlett! ¿Cómo estás, John? Levantando esas botellas de porquerías. Miré a este joven cristiano volverse hacia ellos
y decirles, les he contado lo que Jesús ha hecho por mí. Sentí el poder de Dios bajar a ese lugar y exclamé, gracias a Dios por un hombre que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Y vi la fuerza de Satanás derretirse ante el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, mi amigo, enmudece a Satanás. Satanás no quiere que usted entienda el poder de este testimonio. La confesión y la conquista son limitadas. Deseo que usted como cristiano en esta Navidad continúe confesando que Jesucristo es Señor. Dígale, Señor, te pertenezco. Dígale a otros, Él es Señor. Cuéntele a otros que pertenece a Jesús. Mantenga en sus labios, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y no solo sella la salvación, y no solo silencia a Satanás, mas le contaré qué otra cosa hace, estimado amigo. Esto fortalece a los santos, da solidez a los santos. ¿Quiere ser un cristiano fuerte? Comience a confesar verbalmente que Jesucristo es Señor. Verá, si usted quiere que su fe sea fuerte, ponga su fe en su boca y comience a articularla. Permita que su alma se vanagloríe del Señor y se dará cuenta que su fe comenzará a crecer. Entre más afirme una cosa, más fuerte es el poder que ésta tiene en su vida. Aumentará su amor por Jesús. Porque, mi estimado amigo, cuando usted confiesa al Señor Jesucristo, le costará. Tendemos a amar aquello por lo que nos sacrificamos. Ocasionará que sea un cristiano separado cuando comience a confesar a Jesucristo como Señor, porque la muchedumbre mundana se pondrá en su contra cuando confiese a Cristo como Señor. De hecho, puede notar si se está volviendo mundano o no, si fracasa en querer confesar abierta y públicamente a Jesucristo como Señor, porque estas son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Le diré una cuarta cosa, no solo sellará la salvación, no solo silenciará a Satanás, no solo dará solidez a los santos, pero, oh, mi querido amigo, salvará a pecadores, salvará a pecadores. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos ser testificadores. Podemos ser testificadores. Entramos y salimos de entre tanta gente. Oh, estimado amigo, ¿no sería maravilloso si todos en esta congregación supiéramos cómo salir a la comunidad mañana y decir, Jesús es Señor? Usted comentará, es tan difícil. Sí, pero es tan necesario, tan esencial. Estimado amigo, estas son nuevas de gran gozo. Esta es la confesión de Navidad. Oh, sé lo que usted dirá. Bien, pastor, esto es algo muy personal, así que lo que tengo todo planeado, solo quiero que ellos vean mi vida, y cuando vean mi vida, desearán querer salvarse. Permítame decirle que eso es pura arrogancia. Ellos no se salvan por su vida, se salvan por su muerte. Y si usted vive una buena vida, la única manera que ha sido capaz de vivirla es porque Jesucristo la ha estado viviendo en usted. Y si toma la alabanza sin darle a Él la gloria, está actuando bajo pretensiones falsas. No, estimado amigo, hay gente perdida. Y ellos necesitan conocer el camino. Y hay buenas nuevas para toda la gente. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oh, necesitamos ser valientes. Le diré otra cosa. No solo salva a pecadores, pero simplifica el servicio. Simplifica el servicio. Sabe, si quiere simplificar su vida, solo necesita hacer las dos preguntas que Pablo hizo cuando iba a Damasco, cuando conoció a Jesús. Pregunta número uno. ¿Quién eres, Señor? Pregunta número dos. ¿Qué quieres que yo haga? Como dijimos anteriormente, él no preguntó, Señor, ¿qué quieres que otros hagan? Señor. El mensaje de hoy está disponible en casetes de audio y video. Pregunte por la cinta 1540. Haga su pedido dentro de los Estados Unidos por solo $6 la cinta de audio y $20 el casete de video. El público internacional puede adquirir la cinta de audio por $6 y el video por $22. Nuestros precios incluyen el costo del envío. Sírvase remitir su cheque o money order por correo a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos.
para solicitar su catálogo o ordenar con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. O puede hacer su pedido a través de nuestra página de internet www.elamorquevale.org. No olvide indicar el número de la cinta, 1540. Especifique si desea el programa en inglés o en español y, por favor, díganos en cuál canal nos está viendo. Permítanos 4 semanas para su entrega. ¿Qué quieren otros que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permítame contarle, amigo, el mejor consejo que jamás alguien haya dado a otro sobre la faz de la tierra fue el consejo que María dio a los que servían ese día de las bodas de Caná, antes de que Jesús convirtiera el agua en vino, cuando María dijo a los sirvientes concerniente a su hijo Jesús: haced todo lo que os dijere. Este es un buen consejo. ¡Oh, cómo esto simplifica las cosas! Simplifica el servicio. Simplemente lo pone de tal forma que no tiene que hacerse muchas preguntas. Usted solo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oí de un joven predicador, el cual fue llamado a servir en una iglesia. Esta tenía varios cientos de miembros y era muy conocida por sus divisiones. Y una de las damas de la iglesia vino a este joven predicador y ella le comentó: oh, usted va a tener un trabajo muy difícil aquí. Él respondió: ¿y por qué es eso? Oh, dijo ella, será difícil para usted complacer a varios cientos de nosotros. Oh, explicó él, señora, no trataré de complacer a varios cientos de ustedes. Yo trataré de complacer a uno, mi señor. Y si lo complazco a él, esto debe ser bueno para usted. Ve cómo simplifican las cosas. No vean, mi amigo, si agradamos a Dios, no importa a quién desagrademos. Y si desagradamos a Dios, no importa a quién agrademos. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Hay solo una forma de agradar a Dios: confesando de corazón, sin tartamudeos, dudas o titubeos, que Jesucristo es Señor. Simplifica el servicio. Alguien dirá: haga esto, haga aquello, venga aquí, vaya allá. Amigo, usted necesita hacerse esta pregunta, y quiero preguntársela no como un misionero, pero como un empresario del siglo XX. ¿Es Jesucristo Señor de su vida? ¿Qué derecho tiene de llamarse cristiano si él no lo es? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿quién? Cristo, el Señor. Bien, mi estimado amigo, para terminar, permítame decirle esto. La pregunta no es: ¿reconoce a Cristo como Señor? La pregunta es: ¿cuándo reconocerá a Cristo como Señor? ¿Está escuchando? La Biblia nos dice claramente en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, concerniente a Jesús: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Si usted lo confiesa ahora como Señor, Él le confesará como salvo e hijo suyo. Pero si lo niega, Él lo negará a usted. Y si no se encuentra con Él en la salvación, usted lo encontrará en el juicio. Pero un día usted doblará sus rodillas ante el bebé que nació en Belén. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Amigo, me permite un minuto más de su tiempo. Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo, ¿dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra creer significa confiar. Confíe en Él con todo su corazón.
Ore de esta manera: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Y ahora, por la fe, te recibo como mi Salvador y Señor personal. Comienza a serme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted oró esta oración, escríbame y háganmelo saber. Me gozaré y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana. Determine si verdaderamente usted conoce al Señor Jesucristo, pues antes de poder imaginarlo, estaremos de pie ante su presencia para ser bienvenidos o para ser juzgados. Dios es un Dios de misericordia y amor. Él es un Dios paciente, pero la Biblia lo afirma claramente. Él es un Dios que, de ningún modo, tendrá por inocente al malvado. ¿Tiene usted un cristianismo superficial? ¿O tiene el cristianismo auténtico? ¿Es su fe superficial o sobrenatural? Sírvase visitar nuestra página www.elamorquevale.org o escribirnos a El Amor Que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y solicite su ejemplar gratuito del folleto El Cristianismo Auténtico, escrito por el pastor Adrián Reyes. Para la mayoría de nosotros es un tiempo muy agitado, corriendo de tienda en tienda, batallando con las presiones de las ventas, Papá Noel y las fiestas. Mas amigo, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? El verdadero significado es Jesús, el inefable, el inexpresable regalo de Dios. En el álbum del pastor Rogers, Jesús, el inefable regalo de Dios, usted puede descubrir cómo Jesús estaba en los planes de Dios, desde llegar a ser un bebé en el pesebre hasta morir sobre la cruz del Calvario y resucitar. Con la oferta especial de hoy, usted puede adquirir la serie Jesús, el inefable regalo de Dios, dentro de los Estados Unidos, por solo $13, y nuestro público internacional puede obtenerla por solo $15. Estos precios incluyen el envío. Remita su cheque o money order en dólares por correo a El Amor Que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Para solicitar su catálogo o ordenar con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día, o haga su pedido a través de nuestra página en la internet www.elamorquevale.org. Por favor, especifique si lo desea en inglés o en español y permítanos 4 semanas para su entrega. El Señor, ¿me permite hacerle una tercera pregunta? ¿Confiesa gustosamente, libremente, abiertamente a Cristo como el Señor? Escuche el versículo 10. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios quiere que este mensaje se conozca alrededor del mundo. Ahora, déjeme agregar al hablar del Señorío de Jesús que esto es lo que separa a la muchedumbre en Navidad. Cualquiera se pone sentimental con un bebé. Es decir, en vez de decirlo, sintiéndolo de corazón, amor tan grande, sin igual, exige mi vida, mi alma, mi ser. Quiero recordarle que cuando usted dice esto, no es Cristo y usted nunca agrega algo a Jesús. Él es el alfa y el omega. Esto significa que Él es el principio y el fin. Nunca es Cristo y, es siempre Cristo o. Cristo o César. Cristo o el yo. Cristo o el mundo. Él debe ser primero. Él debe ser único. Él no quiere un lugar en su vida. Él no quiere prominencia en su vida. Él merece y exige preeminencia en su vida. Él es Señor. Ahora las preguntas se ponen un poco más difíciles. Ante todo, ¿cree usted en su señorío? Sí, creo. ¿Lo ha coronado Señor de su vida? Oh, sí, lo he hecho, pastor. Bien, ¿está profesando abiertamente y públicamente a Cristo como su Señor a cualquier costo?
Leí recientemente sobre un joven abogado que fue llamado al servicio militar. Él tuvo que abandonar su profesión de derecho. Y él tuvo que rematar sus muebles de oficina. Y él puso un letrero que decía, todo debe irse, incluyéndome a mí. ¿Ha hecho usted esto? Ten, Señor, me entrego a mí mismo. Es todo lo que puedo hacer. Cuando comienza a confesar a Cristo, honestamente, abiertamente, públicamente, gustosamente y valientemente, deseo decirle 5 cosas que esto hará. ¿De acuerdo? Cosas que radicalmente, dramáticamente cambiarán su vida y harán que cuente para Dios. No solo usted dice, creo que Él es Señor. No solo dice, lo he coronado como Señor. Más lo confieso a Él como Señor. La primera cosa que esto hará es sellar su salvación. Esto sellará su salvación. Amigo, si no está dispuesto a abierta, pública y gustosamente confesar a Cristo como Señor, no trate de convencerme de que es salvo. Usted puede engañarse a sí mismo. Pero la Biblia dice muy claro y simple en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto literalmente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Algunos sentados hoy aquí se llaman a sí mismos salvos, pero nunca lo han hecho público. Nunca abierta y públicamente han confesado ante la gente que Jesucristo es su Señor. Hablaba con un joven predicador en mi estudio la semana pasada y él me contaba de algo que había leído en un libro, cómo una persona había tomado lo que Jesús dijo al ladrón moribundo y lo hizo más real, cambiándolo al lenguaje de hoy. Y este joven estaba predicando en un culto carcelario y decidió usarlo. Entonces le dijo a esos presos, cuando Jesucristo estaba en aquella cruz, había un criminal al lado de él, y por supuesto él estaba hablándole a criminales. Y ese criminal se volvió a Jesús, deseando misericordia, y le dijo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra de nuestro testimonio? Aquella misma frase que dije, que sería mi última frase, si tan solo pudiera hablar una frase más, y esta es, Jesucristo es Señor. Oh, querido amigo, Satanás se aterroriza con el testimonio. Satanás es conquistado por la confesión. Cuando toma el nombre de Jesucristo, gustosamente, valientemente, y se lo echa en cara a Satanás, estas palabras lo acobardan. Jesucristo es Señor. He luchado con demonios, lo he hecho. No hablo mucho de ello, pero he estado sobre mis rodillas. He estado en contienda con demonios y gente poseída por demonios. Y he llegado a ver tan claramente, tan obviamente, el poder de esta declaración, que Jesucristo es Señor. Sentado hoy en nuestra congregación, está uno de los mejores jugadores de fútbol americano de este siglo. John Bramlett. Pero él es mejor cristiano que lo que fue jugador de fútbol. John se salvó, y se salvó bien salvado. Estuve con John poco después de su salvación. Fui a un juego de fútbol de la universidad. Apenas si lo conocía y él no sabía quién era yo. Lo vi en la entrada, creo que era la entrada 4, y le hablé. Quise motivar a este bebé en Cristo para que con valentía diera la cara por Jesús. Entonces llegaron 4 hombres, como de la edad de John, y me pareció ver 4 botellas de licor. El juego ni siquiera había comenzado y ellos ya venían encendidos. Y lo llamé.